Igual. Vamos, campeones. Vamos, chiquitos. Vamos, campeones, mis amiguitas. ¿Está? Muy bien. 8 menos 3, 10 menos 4. El otro es 9 menos 5. ¿Ya? Muy bien. Solo vamos a hacer hoy día ejercicio. ¿Ya? Ejercicio. Ya, a ver. Seguimos. Otro punto. Voy a escribir el número 7 menos 2 menos 2 igual. Escribe. Después vamos a desarrollarlo juntos. ¿Ya? Después lo vamos a desarrollar, vamos a hallar la respuesta juntos. ¿Ok? ¿Sí? Vamos, escribe, que después vamos a desarrollarlo. ¿Sí? Seguimos. 7 menos 2, 9 menos 5, otro punto. Voy a hacer 6 menos. Menos 6. 6 menos 6. Son números iguales. ¿Qué pasará con estos números iguales? Ya está, vete pensando, ¿ya? Ah, por ahí ya veo que están restando. Es resta, tengo que quitar. Sí, voy a quitar. No suma, sino quito. ¿Sí? Puedo hacer palitos y después quitar, ¿ya? Ya, mis campeones, seguimos. Otro ejercicio, otro punto. Voy a hacer 10 8. Escribo esos números. Después vamos a desarrollarlo, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos, campeón, ¿ya? Ya está muy bien. Y último, voy a hacer otro. Arelis, Arelis, ya. ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no me saludas? ¿Qué pasó, Arely? ¿Cómo que no? Dime, Arely. Arely, dime. Escuchaba. Ya, mi amor, no te preocupes. Escribe esas restas en tu cuaderno, ¿ya? Para poder desarrollarlo. La princesa, escribe en tu cuaderno, hijita. Otro, el último. Voy a hacer el número 4 menos 4. 4 menos 4. Igual. ¿Quién ha hecho todos estos ejercicios conmigo? Ahorita vamos a desarrollarlo, ¿ya? No te preocupes, vamos a desarrollarlo juntos. Lo que yo quiero es que hagas esto, ¿ya? Empezamos. Acá dice, atento, ¿ah? Mira, acá dice 8 menos 3, ¿ya? El primero, chicos. Vamos al primero. Tienes que hacerlo conmigo, ¿ya? Y si ya sabes, igual lo tienes que hacer conmigo. ¿Ya? Para
Tiene más indicador de quita. 8 menos 3. Como recién estoy empezando, voy a hacer palitos. 8 palitos. Acá, acá. Voy a dejar algún espacio. Acá voy a poner mi respuesta. ¿Ya? Acá voy a hacer un cuadrado. Porque aquí voy a poner mi respuesta. ¿Ya? Lo que me sale. Mi resultado. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Mi respuesta de cada uno de estos ejercicios lo voy a poner aquí, pero primero tengo que saber cuál es la respuesta. ¿Ya? En este cuadrado yo voy a poner la respuesta, que es el resultado de este ejercicio. Sí, que acabo de poner ahí. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Ahora, empezamos. Vamos acá arriba. Arriba. 8 menos 3. Voy a quitar. Voy a hacer 8 palitos. A ver, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es bueno que hagan esto, ¿ya? En resta, es bueno que hagan los palitos para que cuenten, ¿ya? Para que cuenten. Es importante que hagan los palitos ellos mismos para que cuenten, ¿ya? A ver, 8, 8 menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le quito menos 3, voy a tachar 3, a ver, lo tacho. 1, 2, 3. Ya está, ¿qué tres? ¿Cuánto me queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mis maritas. Cinco es la respuesta. ¿Ya? Cinco es la respuesta. ¿Está bien? Si está bien, hazme tu dedito para arriba. ¿Te salió cinco? ¿Sí? Muy bien. Si te salió cinco, está muy bien. ¿Ya? A ver, otro, el siguiente. 10 menos 4. Voy a hacer 10 palitos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dice que me quita menos 4. Tengo que sacar 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me quedan? 1, 2, 3, 4, 5. 6, mis Marita. ¿Te salió 6? A ver, levante la mano. ¿Quién le salió 6? Levante la mano. ¿Quién le salió 6? Ahí en la respuesta. ¿Le salió 6? Ah, muy bien. ¿Ya? Estamos campeones. 6, ¿no? Estamos restando, ¿ya? Quito. Tengo que quitar. Muy bien, te quito la sal. Tengo que quitar, ¿ya? No es suma, es resta, resta, ¿ya? Muy bien. 9 menos 5, tengo 9 y me quitan 5. Hago 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me quitan 5. Tacho 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3, 4, mi marita. ¿Te salió 4? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y tenemos que quitar. ¿Ya? Tú vas a buscar la manera más fácil para restar. ¿Ya? Yo te sugiero ahorita que como estás empezando, lo hagas con tus palitos, ¿ya? ¿Sí? La suma sí lo hacemos en la cabecita y en la mano, pero la resta te sugiero que lo hagas con palitos para que también puedas saber la cantidad, ¿ya? Y cuánto es lo que vas a quitar, ¿sí? Vamos, mis campeones, ¿ya está? Muy bien, chiquitito. Muy bien, mis campeones, mis amiguitas de rojo. ¿Sí? Muy bien.
Ah, por ahí están preparados para la actuación, ¿no? Ah, muy bien, ya están con su pincha, con su polo, con su colita. Ah, algunos están con su bandera por ahí atrás, listo. ¿No? Muy bien, chiquito. ¿Ya? Todos participamos, ¿ya? Todos porque somos el aula ardillita. Tenemos que participar todos, ¿ya? Y esta canción ya la hemos escuchado varias veces. Y ya sabes cómo tienes que mover, ¿ya? Y cantarla. Cuando diga, cantando, ay, ay, pipi, pipi, ay, tienes que cantar fuerte, ¿ya? Bonito, ¿ya? Vamos, chicos. Ya está, seguimos. 7 menos 2, 7 palitos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, 2. 1, 2. Queda. 1, 2, 3, 4, 5. Quedaron 5. Ahí está. Uy, qué fácil que es la resta, ¿no? Está. Va, tengo que quitar. 6 menos 6. 1, 2, 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quitan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, mi marita, no era necesario que hagas esto. Si son iguales, al momento de restar, sale 0. 0 porque no me queda nada, ¿no? No me queda nada. Tengo que poner aquí el número 0. Porque no me quedó nada. ¿Sí? 10 menos 8. 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le quito 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda 2 palitos. 4 menos 4. ¡Ay, qué fácil! 4 menos 4, 4 y 4 es igual, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? 0, porque mira, 1, 2, 3, 4. Y le quito 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos me quedan? No me queda nada. Queda 0. Ya está. ¿Quién acabó? Levante la mano. ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? ¡Y ya terminé! Ahora escúcheme. Busca en tu cuaderno. Busca en tu cuaderno. ¿Dónde están los números? Los números. ¿Dónde están los números? Los números que siempre practicamos. Que encerramos. Busca los números en tu cuaderno. Vamos, vamos. Busca, busca. Busca tus números de colores. Muy bien. Ya está. Por ahí encontraron tus números de colores. Ya está. Muy bien. Ahí. Ya está. Vamos. Números de colores. Ya saben. No es necesario que busques en toda la hoja. Tienes que mirar por la familia. ¿Ya? Uy, más fácil, ¿ah? Cada vez que hacemos esto es más fácil, ¿cierto? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿a quién le parece fácil? Levante la mano, ¿a quién le parece fácil hacer esto? Ah, fácil, ¿no? Fácil. Ya, a ver, empezamos. Vas a encerrar el número 30 y... 1. La familia de 30. 30. Ay, yo vi que encerró rápido. Ah, ay, a ver, es fácil. Ya vi, campeón. 31. Ya está, ¿verdad? Muy bien. 31. 31, ya está mi marita, 31. Otro, el número
28 de la familia del 20. Veintiocho. Primero dije 31. 31, ¿ya? 31. Ahorita acabo de decir 28. 28. Ay, ya dije listo, ¿ah? De la familia del 20. 28. ¿No? 31, 28. Ahora vas a encerrar el número 12. ¿Cuál es el número 12? Busca, fíjate, 12 de la familia del 10. 12. 12, 12. El 12, ay, aquí se ha encerrado 12. Primero hemos encerrado el número 31. Ahorita acabamos de encerrar el número 28. Y ahorita el número 12. ¿Quién ha cerrado el número 12? ¿Ya está? ¿12? Ya está. Muy bien. Fácil. Ahora vas a encerrar el número 43. 43. 43. ¿Tienes que buscar en todo? No, ¿verdad? Tienes que guiarte por tu familia. 43. Esto, muy bien. 43. Primero hemos encerrado el 31, el 28, ¿no? 31, 28, 12, el número 43. Ahora vas a encerrar el número 7. ¿Dónde está el número 7? 7, solito. Solito el número 7. ¿Dónde está el número 7? 7, solito. Búscalo. Número 7. 7, mi marita. 10. Fácil, ¿no? Facilito, número 7. ¿Ya? Ahora vas a encerrar el número 17. 17, 17, 17, la familia del 10, 17, mi marita, 17. Esa cita de los números ya la hemos trabajado un montón de veces, ¿ya? Esa es la cita que siempre la trabajamos y que tenemos que completar con los números que mi marita te va dictando, ¿ya? Y por último, por último, vas a encerrar el número 9. ¿Dónde está el número 9? Busca 9. El número 9. ¿Encontraste el número 9? Muy bien. Después del 8 sigue 9. Encerramos el número 9. ¿Ya está? Muy bien, chiquitito. 9. ¿Ya? Muy bien. Ahora vas a encerrar el número 21. 21, 21, 21, 21, busca el 21, la
20, 21, 21, está 21, ¿sí? Muy bien. Ahora vas a cerrar el número 4, 4. Búscalo, el 4 solito. Solo el 4, ha dicho mi manita. Ha dicho otro número. 4. Ya está mi manita. Ah, muy bien. Ahora vas a cerrar el número 11. 11. El número 11. 11. 11. ¿Dónde es el 11? Búscalo y encierra el número 11. ¿Está? Esta es una forma diferente de hacer dictado, ¿ya? Es como un juego, como el bingo, ¿no? 11. Está. Otro número. Vas a buscar. Uy, este no lo vas a encontrar. Es el número 30 y 30 y anda, ¿dónde está la familia de 30? 30 y o 8, 38, 30 y 8. 30 y 8, la familia de 30. Ya está muy bien la familia de 30. ¿Ya? Ahora vas a encerrar el número 20. ¿Dónde está el 20? La familia de 20 busca. 20. 24, ¿ya sabe cuál es? 24, esto, 24, 24, 24, muy bien, campeones, 24, excelente, chiquito, otro. Vas a cerrar el número 29. 29. ¿Dónde está el 29? Búscalo y enciérralo. La familia de 20. 29. ¡Aquí está mi campeón! ¡Excelente! ¿Ya? Muy bien, chiquititos. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Los quiero mucho. Muchos besitos. Nos vemos a las 5 de la tarde. Yo voy a tomar lista. Voy a ver quiénes están presentes. ¿Va? Los quiero mucho. Todos tenemos que participar y celebrar el día de la canción de hoy. ¿Ya? Muchos besitos. ¡Ay, sí! Los quiero mucho. Cantando hi, 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 hi. Cantando hi, 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 hi. Cantando, cantando,